俺を覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de LogMT. Estamos en un nuevo vídeo de Bloxfruits y hoy, mis amigos y amigas, les traigo un vídeo en el cual les voy a enseñar todas las ubicaciones de las tres tipos de flores que existen aquí en Bloxfruits. Como ya lo saben, estas flores nos servirán para evolucionar la mayoría de las razas, si no es que son todas, a la B2, que sería la evolución número 2, obviamente. Este vídeo prometí hacerlo hace chingo de tiempo, pero obviamente estaba concentrado en otros proyectos y en otros videos, así que lo había dejado muy de lado. Pero hoy, ya que me encuentro disponible, digamos así, pues vamos a hacer esta guía. Así que asumiendo que ya te suscribiste y dejaste tu perro like, empecemos con la guía. Ok, mis amigos y amigas, vamos primero con las ubicaciones de la flor roja. Esta solo spawnea cuando es de día y tiene exactamente 3 spawns, y nos vamos a guiar desde aquí, desde el alquimista. Entonces empecemos. El primer spawn es aquí en lo que viene siendo Green Island, cerca del Fajita o Fujitora, como tú prefieras llamarlo. Tenemos el primer spawn, que es exactamente detrás de esta roca gigante que tenemos aquí. Este sería el primer spawn. Luego tenemos el spawn que es yendo a lo que viene siendo Dressrosa. Simplemente tenemos que pasar este puente y llegaremos a la zona de diamante. Como ven, acabo de cruzar lo que viene siendo el puente y allá está la zona del boss diamante, pero no vamos a ir allá. Nos vamos a venir a esta zona de aquí, a estos elevaduras, por llamarlo de alguna forma. Y mira, casualmente aquí se encuentra lo que viene siendo la flor roja. Que bueno, ustedes cuando tengan la misión del alquimista simplemente pasan por encima y automáticamente la rosa se pone en su inventario. Sigo sin entender por qué está todavía aquí, ya que es de noche y se supone que de noche solo sale la flor azul, que eso vamos a ir a continuación. Pero bueno, supongo que como nadie la ha tomado o simplemente está bugueada, así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Y el siguiente spawn que tenemos es exactamente en la mansión de Don Flamingo. Como ven, ahí está esa casota gigante que tenemos de frente. A ver si logro subir rápidamente. Bueno, el vuelo de la magma no es tan rápido que digamos, pero oye, funciona, ¿no? Dejen decirles que me equivoqué. En realidad esta flor tiene 4 spawns, solo que yo los había olvidado. El tercer spawn sería aquí exactamente en estos matojos. También puede salir lo que viene siendo esta flor roja. Y luego también tenemos otro spawn que es exactamente aquí, uno bastante escondido la verdad. Exactamente como ven, en este pasillo de aquí también hay una pequeña probabilidad de que la flor roja spawnee. Y bueno, esos serían los spawns de la flor roja. Ahora vamos con la dorada. Lo que tenemos que hacer es venir aquí donde los vampirates y empezar a matarlos. Matarlos y matarlos hasta que en algún momento ellos nos dropeen la flor dorada. Se supone que todo NPC tiene la probabilidad de dropear esta flor. Sin embargo, lo que más, digamos así, probabilidades tienen de que te la den serían los vampirates. Así que bueno, yo te recomiendo que vengas aquí siendo usuario de Fruta Logia y bueno, te pongas con autoclicker o simplemente a matarlos como loca suelta hasta que te la dropeen. Y así conseguimos esta flor número 2. Ahora vamos con la última, que sería la azul. Nos venimos aquí a las espaldas del boss diamante, que bueno, ahí no está, pero bueno, supongo que lo habrán matado. Y tenemos que irnos a esa isla que está ahí, la isla cementerio o la isla de los zombies, como tú prefieras llamarla. Ya aquí pues simplemente tenemos que buscar. La flor puede salir en las tumbas o puede salir al lado de los árboles, como también puede salir por aquí abajo. Literalmente toda la isla es un spawn de flor azul. Pero si para tu mala suerte aquí no ha spawneado, pues ahora que tienes que hacer, pues ir a esa isla chiquita de allá, ya que allá será el siguiente spawn de esta flor. Como ven, yo ya me encuentro aquí, así que vamos a adentrarnos a ver si está la flor. Y dirás tú, oye, pero ¿dónde diablos se pone? Pues déjame decirte que hay una entrada secreta, a ver si la logro localizar, porque no la veo, ¿eh? No la veo, tío.
Ah, vale, ya la acabo de ver. Bueno, simplemente tenemos que subir allá arriba y como ven, aquí tendríamos un pequeño jardín secreto. Y este sería el segundo spawn de la flor azul. Y por lo que veo, no está. Así que seguro estará en el siguiente spawn, si no es que ya se hizo de día. Porque recuerden que esta flor solo sale cuando es de noche. Y ya, para concluir esta guía, a las espaldas del boss Jeremy, que bueno, se encuentra allá arriba, tenemos una pequeña isla, en la cual también spawnea la flor azul. Y al igual que la isla del cementerio, toda la isla es prácticamente un spawn, porque puede salir en los árboles, puede salir dentro de las casas, detrás de las casas, o en medio de lo que viene siendo la aldea. Bueno, mucha aldea no es que tenga, pero yo le digo así. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de lo que viene siendo Blocks Through, ya sean guías o showcase, simplemente me tienes que dejar tu like para completar o superar el reto de 100 likes. Si completamos o superamos esa meta, seguiré trayendo más videos de este grandioso juego. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir. Y no tengo más que añadir. Con esto yo me despido, un saludo y eso es todo.